adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Hoy recibimos la imagen de Jesús de la salvación, ese nazareno que desde la parroquia San Pedrito ha salido siempre a recordar el amor que Dios nos tiene al cargar la cruz por nosotros. Le pedimos a Jesús que por medio de esta imagen nos conceda una actitud sincera de conversión, para que durante este tiempo, por el mal, nosotros nos preparemos sinceramente para celebrar la Pascua con auténtico corazón de conversión, de discípulos, no espectadores. Muchos espectadores que a veces somos pocos los que realmente queremos cargar la cruz con Jesús. Para darles un ejemplo, voy a estar diciendo, pero pocos quisieron comprar un turno y echar el otro. A veces podemos nosotros ser más espectadores que seguidores de Cristo. Pidámosle al Señor que nos ayude a transformar nuestro corazón para que nuestra diferencia no nos domine, para que sepamos seguirlo a Él. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre que acompañas a nuestro Señor, te pedimos que nos concedas tu corazón generoso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, peque. Ten piedad y misericordia.
Gracias.